ver, muchachos. Ustedes me conocen, ¿cierto? Saben que yo no soy de dar discursos de consolación falsos. Pero sí quiero decirles algo muy importante. Yo estoy muy contento. Muy contento con este proceso. Obviamente no con este resultado, pero el proceso ha sido muy importante. Y quiero que sepan que aunque ustedes lo crean o no, lo que ha pasado en esta Copa América para este equipo de Colombia va a ser muy importante en el desarrollo y en la historia de este equipo. Profe, ese partido ya lo teníamos ganado. Y yo no sé ustedes, muchachos, pero para mí no es nada satisfactorio que nos hayan metido 2 goles en 10 minutos. Y lo que estoy diciendo es para vos, Flaco. ¿A mí? Sí, regalaste esos 2 goles. Ah, no, a mí no me la hay que montar ahora, Leonel, lo siento mucho, viejo. Ah, no, ¿y entonces a quién? Ella, ¿ah? Leo, Leo, cálmate pues, ya. No, es que el primer gol que nos hicieron de cabeza fue por culpa de este. Y el segundo, en vez de rematarla como se hace en el campo, se la regalaste. No, es que el que quiera más que le pidan pollo, pues. Ah, bueno, bueno, te pongo así responsabilidades. Entonces digamos que los chilenos nos vinieron de frente porque el medio campo estaba solo, hermano, no había protección. Hermano, es que pasaron por el frente de la nariz de este malo, pues, que les dio la gana. Ay, qué flaco. Admita de una vez por todas que por usted perdimos el partido, mijo. Todo el mundo se dio cuenta de ¡listo, eso! ¡Listo, listo! Yo asumo toda la responsabilidad, hermano. ¡Yo la asumo! Ya, Leo, ya. Pero sepa y entienda que el medio campo no es para estar mirando para atrás mientras nos hace los goles a nosotros. ¡Venga, cuál es la marica, flaco! Justamente vas a poner a seguir en la corriente a este pendejo. Este que te está poniendo ya de la culpa a alguien. Cuando no tiene que echársela a nadie. Aquí no hay que culpar a nadie, loco. La pendejada también. Si hubiésemos llegado a la final, ¿tú qué? ¿Tú ibas a jugar a la final solo? ¡Pendejo, qué! Esa idea se la hace tu peladito, pero a ti, lo que está muy viejo, hombre. ¡Leonel! La charla no ha terminado. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. El que tenga mucha rabia, que se la trague aquí adentro. Pero no quiero que ninguno de ustedes salga de este camerino a dar declaraciones en caliente para alimentar el morbo de la prensa. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Muchas gracias.